Realmente estar sentada detrás de este micrófono me pone tan feliz, tan feliz. Es el primer programa de la temporada 2022. Usted dirá, ¿qué le pasa a esta señora que en el mes de julio hace el primer programa de la temporada 22? Bueno, esas cosas de la vida. He tenido unos problemitas de salud solucionable, nada grave, y con Omar dijimos, bueno, arrancamos de una vez por todas. Omar Cariaga, como siempre, en este momento está a mi izquierda. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren mis queridos amigos y oyentes de Realmente Cuarta Temporada. Estoy feliz, feliz como los chicos cuando le dan un chupetín. Bueno, yo estoy feliz por estar nuevamente sentada aquí delante de ustedes, mandarles un abrazo y un beso porque es el Día del Amigo. Yo siempre digo que el Día del Amigo es todos los días, porque el amigo está permanentemente al lado de nosotros. Y yo tenía un amigo que ya no está entre nosotros, Ernesto Forzano, un tipo muy sabio, que siempre decía, el amigo no se busca, el amigo se gana la amistad. Y eso es cierto. Con Omar tengo una anécdota muy linda, que me abrieron las puertas hace 4 años atrás, con los brazos abiertos, sentate Marité, me dieron mi fecha, mi día, comenzá. Y aquí estoy, sigo en Radio Tupac, donde están ustedes, donde estamos nosotros, donde están nuestros artistas, donde los abrazamos y le abrimos las puertas para que ellos puedan venir a demostrar su arte. Voy a saludar a mi querido amigo todoterreno Omar Cariaga. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Dónde se encuentra? Ahora está a mi izquierda ponchando los botoncitos. Hola, ¿cómo está? Hola, genia. Qué gusto, placer. Es un placer para nosotros recibirla. ¿Quién diría, no, Marité, que íbamos a estar después de tanto tiempo aquí reunidos así frente a frente? Un placer tenerla acá y bueno, a disfrutar de este tiempo de reencuentro, de este tiempo que vamos a estar visualizando nuevos amigos, explorando, ¿no?, las tendencias, todo lo que se viene en materia folclórica. Bueno, a disfrutarla, creo que va a nadar como pato en el agua, así que tranquila, Marité. Por ahora no voy a nadar porque está un poquito fresquito, únicamente que esté templada el agüita, ahí sí acepto, pero por el otro lado no me voy a ir a Palermo con los patitos porque hace frío, solamente mirarlos. Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos, les mando un abrazo a todos en este día, los quiero y espero que estén conmigo como siempre, nos acompañen y acompañen a nuestros artistas que estamos acostumbrados a presentar su arte en distintas facetas que ellos nos traen aquí a Radio Tupac. Saludo a todos los tupaqueros, mis queridos amigos, que hacía tanto que no nos veíamos. Bueno, ahora nos vamos a ver. Es una gran felicidad que tengo y más en el Día del Amigo donde nos abrazamos. Ya tenemos a nuestro artista. Es un joven al cual conocí en un momento en otra radio, en Radio Nacional, bueno, donde estuve yo, y él venía con un grupo. El grupo se llamaba Trina La Diuca. La Diuca es un pajarito hermoso, divino, con un sonido espectacular. Está por Chile, allá habitando sus árboles, habitando su familia, haciendo de todo con su vuelo rasante, y tiene ese sonido tan hermoso y divino. Y lo tengo a Ignacio Romero, que era uno de los integrantes, y lo voy a leer porque las chicas tienen un apellido que es muy difícil. Trina La Diuca era Ignacio Romero, era y Juan Ignacio, dos Ignacio Eguía, Laura Luz Dilidisibus, mire qué apellido, y también Dolores Usandivaras, que es más fácil. Ellos eran Trina La Diuca. ¿Qué pasó en este país? ¿Qué pasó en el mundo? Vino un virus, un bicho feo que hizo de nosotros trizas. Y tratamos de ponerle toda nuestra energía, toda nuestra buena onda, como para que todo resurja, que siga adelante, que levantemos los brazos y no los bajemos jamás. Le doy la bienvenida a Ignacio Romero. Ignacio, muy buenas tardes, qué placer verte. Hola, igualmente, Marité, un gusto para mí. Qué gusto. La verdad que sí. Y bueno, felicitaciones por este nuevo comienzo. Hemos comenzado juntos realmente el primer programa de la temporada 2022. Bueno, cuéntame eso de Trina
Catalina, la Diuca, donde yo te conocí con los chicos, que sonaban tan lindos, y bueno, la época de la pandemia resolvió nuestras vidas. Así es, así es. Sí, bueno, es un grupo que formamos en el 2007 más o menos, y hemos tocado un largo rato, siempre los cuatro ahí, hemos grabado dos discos, tocado en gran cantidad de lugares, y bueno, y cuando comenzó la pandemia, que ya veníamos por ahí con algunos proyectos distintos también, cada una de los integrantes, fue un poco lo que cerró esa etapa, ¿no? Claro. Así que bueno, nada, muy contento de todo lo vivido, de toda la música que hicimos, todas las experiencias juntos. Y bueno, a partir de ahí, cada uno fue también tomando nuevos rumbos, digamos. Y me parece muy bien, y es una felicidad que todos estén bien, que cada Así uno es. Tenga la habilidad como para desarrollar su arte y siguen como amigos, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, ¿y cómo te encontré? Un día, con Facebook, con las redes, y cómo nos estamos comunicando en este momento, te veo con un bebé en UPA. Digo, ahí está Ignacio Romero, y te mando un mensaje, me decís, hola Marité, todo cariñoso, divino, la bebé ahora ya tiene 4 años, así y es. Estabas preparando música, mira, no te puedo porque yo quería hacerte la nota a principios del año pasado, mira, déjame que termine, que esto y que el otro, bueno, se fue pasando los meses y no lo pudimos resolver, y este año, digo, lo llevo el primer programa, y aquí estás, en el primer programa de Realmente por Radio Tupac, por supuesto. Contame. Bueno, sí, en ese momento estaba terminando de preparar este disco solista que saqué, en realidad salió a fin del año pasado. Sí. Y bueno, y me llevó, o sea, también la pandemia sirvió como para eso, ¿no? Como para estando tanto en casa. La mente que se disperse un poco, sí. Sí. Y bueno, empezar a armar algunos temas propios, arreglos míos, algunas cosas que ya tenía de otros momentos, pero por ahí un poco inconclusas. Sí, viste que quedan temas así colgados y vos decís, ¿qué hago en este momento? Te acordás, vas y lo sacás de la galera, ¿no? Sí, 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 fue un poco así como empezar a recopilar material de distintos momentos, algunas cosas nuevas, y bueno, empezar después... desde enero del año pasado comencé a grabar el disco, y bueno, me llevó ahí su tiempito también. La mayoría son temas de guitarra sola, es un disco instrumental, y también hay músicos invitados, algunos temas a dúo. Hay una zamba con Víctor Carrión, que tocó Kena, sí, con un Kena. Musicazo. Un rasguido doble que tuve de invitada a una bandoneonista que se llama Milagros Caliba. También, otra también, hermosa, muy buena. Después Nacho Eguía, que lo mencionabas antes. Sí, estuvo compañero de grupo de Trina La Diuca. Sí, que también teníamos un dúo. Entonces, bueno, ese tema lo teníamos de esa época del dúo de guitarras. Y después un tema a 4 guitarras, también con Nacho y Daniel Schneck y Lucas Bragán. Esos son como los invitados. Como los invitados. Así y es. Yo me estaba acordando de ustedes porque ustedes hicieron en el conservatorio la carrera de Manuel de Falla y lo tuvieron a Juan Falú. Claro. Y a Roberto Calvo de profes. Exacto. Tuvieron unos profes que realmente, Juan sobre todo, que sí, es un genio, un capo. Y vos estuviste participando, ¿no? En el grupo del trabajo que hace Juan de los conciertos de guitarra. Claro, en Guitarra del Mundo decís. Guitarra del Mundo. Claro, sí, en algunas oportunidades estuvimos con el dúo, con Nacho, a dúo un par de años. Y después con una orquesta de guitarras que se llama El Guitarrazo. Guitarrazo, Que también, bueno, justamente Roberto Calvo, que lo nombrabas recién, y Juan fueron como los que iniciaron ese proyecto. Sí. Ya en el 2002. Sí, Juan, hace rato. Sí, sí, Juan se fue medio rápido, Roberto estuvo varios años. Y después también Roberto se fue y ahí quedamos Nacho y bueno, los 4 que tocamos, no, que invitado en ese tema, Daniel, Lucas, Nacho y yo,
dirigiendo, coordinando el espacio, ¿no? Que también ha ido mutando bastante con la pandemia también. Claro, lógico. Sí. Eso trajo varios movimientos. Movimientos, modificaciones. Sí. Pero ahora estamos. De hecho, aprovecho por invitar a algún guitarrista que se quiera sumar, porque es un grupo abierto. Funciona en un espacio que se llama el Sindicato Ademis, docente, uh-huh. que queda en Solís e Independencia. Es gratuito. Bien. Sí. Así que, bueno, el que tenga ganas de tocar la guitarra, música argentina, folclore, tango, se puede sumar. Ah, pero qué lindo, qué buena idea. Así fantástico. Que se arma ahí un ensamble lindo. Está bueno, y de ahí puede salir otra idea, viste, que siempre por las reuniones siempre sale otra idea y quién sabe qué se forma a partir de ello, ¿no? Tal cual. Sí, han surgido distintos grupos conociéndose ahí. Claro. Sí, uno no sabe dónde encuentra el amigo, el par de uno en lo que realmente está haciendo, ¿no? Y ejecutando. Porque ustedes dos, los dos Ignacios, son instrumentistas, las chicas eran las que cantaban. Así es. Sí. Así que bueno, basta de charla, después hablamos cómo sigue. Dale. Y vos trajiste tu compañera. Así es, estamos. Así que podemos escucharte. Dale, vamos a tocar algo. Me decís el tema, por qué lo elegiste, cómo se llama. Dale. ¿Sí? ¿Después dijiste o ahora? Ahora. El tema se llama De algún tiempo. Es una vidala, es la... El título este le da nombre al disco. Sí. Y bueno, la explicación, bueno, al ser música instrumental, viste, es como muy abierto todo. Claro, por ahí es como algunas... un vuelo la música instrumental. Así es. Por un lado, el nombre del disco tiene que ver con lo que comentaba antes, ¿no? Música de distintas épocas, de algún tiempo, viene un poco en relación a eso. Y en relación a esta música en particular... yo lo imagino más como con una especie de memoria, digamos. La vidala me suena algo muy profundo, ¿no? Como medio ancestral, digamos. Entonces, bueno, tiene un poco que ver con esa sensación me genera esta música. Está bien. Bueno, ¿te podemos escuchar? ¿Cómo no? Vamos. Ignacio Romero, en la tarde de Realmente, en la noche, en la madrugada, donde te encuentres, que lo vas a escuchar en el momento que Realmente salga al aire. Thank you.
qué bello. Qué bello, la paz que trae la Vidala. Caminás con la mente por el norte de nuestro país. Bueno. Te deja una paz en el corazón, en el alma, en estos momentos que necesitas relajar, que necesitas un momento de tranquilidad. Qué bello que suena, qué bello, qué bello. ¿Cuántas composiciones has escrito? No sé, la verdad que no. No las contaste. No las he contado. En el disco creo que hay 9, si no me equivoco. Son 13 temas en total. Pero bueno, después tengo otras cosas que por ahí no quedaron ahora para grabar, cosas nuevas que surgieron después, cosas viejas que, bueno, no me pareció que eran... ¿Qué géneros te gustaría? ¿Qué géneros, aparte de lo que haces vos, qué género más te gusta? Porque siempre el músico, viste, viaja. La claro. música es tan amplia, los géneros también. ¿Qué te gusta? Sí. ¿De escuchar, decís? ¿Escuchar o tocar? No, de todo. O sea, ¿en qué te inspirás? Claro. Mira, para tocar a veces, como casi como para estudiar, toco cosas que no tienen nada que ver por ahí con lo que termino haciendo, ¿no? De hecho, yo estudié en parte una carrera de formación clásica. Claro. Y no tiene... Algunas veces vuelvo a alguna de esas partituras para estudiar un poco, sea por el instrumento o incluso por la cuestión de la composición, ¿no? Claro. O sea que, bueno... Cosas de jazz también, por otro lado, improvisación, pero no porque toque eso, ¿no? Sino porque me gusta escuchar, conocer. Sí. Creo que también cuanto más uno escuche, sirve para abrir un poco la cabeza, ¿no? Totalmente. Escuchar cosas nuevas. Así que música latinoamericana también. Qué lindo. ¿Y qué tema tendrías ahora para ofrecernos? Así fuera de esto. Lo que vos gustes, lo que vos gustes. Es amplio lo tuyo y sé cómo te manejás claro. con tu guitarra. Bueno, puedo tocar una cueca cuyana. Ay, qué lindo. Que nos se vamos llama, para Mendoza. Claro, que se llama Remolinos. Ah, buenísimo. Para brindar con de un vinito en el Día del Amigo. Sí, estaría lindo. Bueno, voy con eso entonces. Vamos con eso. Ignacio Romero en la tarde, en la noche, en la madrugada, en la mañana de Realmente, primer programa del año 2022, aquí en el estudio de Radio Tupac, www.radiotupac.com.ar, junto a mi izquierda, lo tengo a Omar Cariaga. Ahí está, él ponchando los botoncitos y acompañándome, obvio. Thank you.
que son las cuecas, qué lindas, qué alegres. Proyectos, Ignacio. Así es. Bueno, mira, ahora hace poquito estuve, va, no tan poquito, pero en mayo presenté el disco en vivo. Poquito. Así que fue una fecha muy linda. Con estos invitados, tocando todo el disco, algunas cositas nuevas también. Eso fue a mediados de mayo, por ahí. ¿Tenés alguna otra pensada? Sí, tengo ahora el 27 de agosto. Ajá, en Café Vinilo. ¡Ay, qué buen lugar! Sí, muy lindo. Espectacular. Ahora está, es un nuevo espacio. Sí. Justo fui hace poquito. Es como más íntimo, digamos. Sí, está sí, he ido, me encanta el lugar, sí. Realmente, me encanta. Y ahí voy a compartir la fecha con un grupo que se llama López. López, sí, lo hemos tenido el año pasado a López, muy mirá. Bueno, sí. Bueno, grupo que integraba yo también en una época. Ah, mira, sí, qué bueno. Años atrás, así que bueno, vamos a... Ellos son Román Giudice, Julio Orieta, Mariano Prodósimo y Emiliano Ferrer. Ahora están en cuarteto. Así que vamos a compartir una fecha ahí. El 27 de agosto, bueno, no sé, a las 9 será. Una sí, cosa generalmente así. Es la fecha que se pone, ¿no? Sí. Ponemos una hora antes para que la gente se vaya acomodando, que venga tranquila, porque siempre, viste, hay alguno que llega sobre la hora, entonces para darle tiempo a la llegada. ¿Y qué presentas ahí? ¿Algún tema nuevo? ¿Tema ya compuesto? Sí, temas del disco. Básicamente eso. Alguno nuevo que por ahí vengo tocando y que no está grabado, pero sí, más o menos un formato así similar. Guitarra sola, instrumental, así que bueno, esa es un poco la propuesta. La propuesta está buena. Así contame es. Algo de la nena. Yo la conocí bebé, que es cuando te encontré. ¿Qué hace cuando papá toca la guitarra? Porque vos viste que los chicos se van afianzando con la música, sí. Se sientan, escuchan, bailan, porque te escucha desde la panza. O sea, exacto. Que los chicos escuchan. Sí, ¿qué sí, hace? Sí. ¿Cómo se llama primero? Se llama Juana. Ay, qué lindo nombre. Sí. Y bueno, hace, sí, distintas cosas. A veces baila, así, pero siempre como en la suya, ¿no? O sí, sea, sí. Como, no sé, no es que está prestando atención, pero... ¿Cómo te sentís pero... como papá primerizo? ¡Qué lindo! Y bueno, hacemos lo que se puede. Obvio, pero, como todos, no tenemos escuela de padres. Uno hace lo que papá y mamá nos explicó en un momento. Tal cual. Claro. Pero bien, muy contento, muy contento. Después también lo que hace mucho es... va cantando, o sea, una cosa, esto, lo que toco, ella va tarareando las melodías. Ay, mi vida, así mi que, vida. Sí. Te sale cantora ahora. Parece, ahora te falta hacer el dúo con tu hija y sale cantora y estamos ya con el dúo nuevo. Te así falta es. Un tema más, dale. Bueno, decime dale. A ver cómo este. Puedo tocar una chacarera. ¿Sí? Vale. Que se llama La Carbonera. Ah, buenísima. Así. La Carbonera. Mía, obviamente. Así que bueno, voy con esa. Vamos con ella. La Carbonera en la tarde, en la noche, en la mañana, en el mediodía, en la madrugada, de Realmente, por Radio Tupac, www.radiotupac.com.ar, con Omar Cariaga aquí a mi izquierda. Thank you.
hermosa, que suena. O sea, es que siempre que escucho sonar la guitarra me acuerdo de Carmen Guzmán. Nunca me olvido cómo Carmen estaba sobre encima del guitarrista que la acompañaba. Mira. Y que no le fallase ninguna cuerda, por favor, que la guitarra esté afinada. Y vos viste que, claro, cuando hay humedad hay un problema con la guitarra, ¿no? O sea, en el lugar donde te presentes y tenés que estar, viste, afinando. O sea, siempre me acuerdo que suena espectacular. Algo que nos haya quedado en el tintero que me quieras decir, dónde te encuentran. Nuevamente repetimos el día de la presentación, así la gente se va sumando y realmente es bueno ayudar a los artistas independientes, porque bien, es una época muy difícil y debemos hacer por ustedes lo que más nos dé nuestro corazón y lo que podamos a través de los medios de comunicación y de las redes. Bueno, muchas gracias. No, te agradezco, por favor, merecido, la invitación. Y bueno, la manera de contactarse, escuchar la música, es en las plataformas que hay hoy en día, Spotify, en YouTube. Hay algunos videos en YouTube de momentos buenos de la grabación. Uh-huh. Así que bueno, pueden ingresar ahí, si les gusta, se suscriben y todas esas cuestiones. Hacemos, hoy en día, ponchamos suscribir y ahí estamos, tal cual, suscriptos, sí, ¿viste? Sí, sí. Y escuchamos tus temas. Así es, y bueno, las redes, en Instagram, Spotify, ahí también me encuentran. Y después, si no, nos podemos ver el 27 cara a cara. Cara a cara, face to face. Sí, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Decimos nuevamente la dirección, por favor. Sí, es en Café Vinilo, bien, el 27 de agosto. 27 de agosto, después pasarás el flyer con el horario, claro, exacto. Y la gente siempre yendo un ratito antes para acomodarse, para que no se acumulen, viste, que no estén chocándose unos con otros. Tal cual. Y estén aparte cómodos, hay para comer. Comer cosas ricas, sí, eso es lo más importante. Primero viene el espectáculo y después algo rico, sí, tal cual, porque uno disfruta del momento. Sí, sí, es todo para disfrutar. La hora ideal, la parte para una comidita con la música. Ignacio, me encanta tenerte frente a mí, disfrutar de este momento, volverte a ver, y escucharte como solista, como instrumentista, que tengas tu familia tan hermosa que tenés, que sigas avanzando, creciendo, sos un gran artista y bueno, nos vamos a encontrar no sé cuándo, porque empecé a mitad de año, siempre cuando empiezo en marzo le digo, en el año nos volvemos a encontrar, estoy justita, pero bueno, te agradezco, teneme mucho la invitación, y bueno, lo mejor para toda esta nueva temporada que te agradezco, por delante. Te agradezco muchísimo, un abrazo en el Día del Amigo, cariños a la familia, a los chicos, un beso enorme. Gracias. Y bueno, ya me voy despidiendo, Marcito. Un placer haber compartido este primer programa, y al maestro, obviamente, felicitaciones, y estaremos difundiendo la fecha, obviamente. Gracias, Ignacio Romero. Mis queridos amigos, los esperamos en el próximo Realmente, no nos dejen, acompáñennos, que siempre tenemos artistas para disfrutar en este momento que Radio Tupac nos abre sus puertas, su amistad, como nos la ha abierto la familia Cariaga y mi querido amigo Omar Cariaga, René Cariaga, Nora Ciar y Gabrielito, el director de esta querida radio, Radio Tupac. Y a los tupaqueros, un abrazo en el Día del Amigo, lo mejor para ustedes, y mis bendiciones, como siempre, en el final del programa. Les mando un beso enorme, los quiero, que estén ustedes muy bien. Auspicia SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Nutrirte. Nutrición avanzada. Baja de peso sin dietas. Atención personalizada. ¿Querés conocer la edad de tu cuerpo? Te hacemos un escaneo corporal gratuito. Aprovecha la promo lunes, miércoles y viernes. Descuentos del 10%. Pedí información. Comunicate con Maritza Moyo. 1130-6482-07. También la encontrás en redes, en Facebook como Maritza Moyo y en Instagram como maritza.moyo.37. Tras su suceso en México, llega a la Argentina El Amor Lésbico, de Gustavo Coletti y protagonizada por Belén de Moli.
todos los sábados de julio, 23 y 15 horas, en Tadrón Teatro, Niceto Vega 4802, Cava. Anticipadas al 4777-7976. ¿Y cuántas veces tuve que decirle un hombre qué parte de soy lesbiana no entendés?